Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio hoy a la rueda de prensa correspondiente al 31 de, de marzo. Y esta es una rueda de prensa, eh, yo creo que desde luego para mí muy, muy especial. Hoy nos acompaña la ministra de, de Sanidad, Carolina Darias, a la que eh, quiero agradecer que haya venido aquí a Castilla y León, que haya considerado el hacer el Consejo Interterritorial hoy aquí desde Castilla y León, pero sobre todo lo que le quiero agradecer personalmente es todo el esfuerzo que está haciendo y el trabajo que está desarrollando para, eh, desde que tomó posesión para intentar eh, seguir controlando esta, esta pandemia. Y desde luego comparto con ella un lema eh, que, que estamos las dos muy convencidas de él, que no salvamos semanas, salvamos vidas. Y por lo tanto ese, ese lema es eh, el que compartimos. Hoy, eh, como he dicho antes, nos acompaña porque hemos celebrado el Consejo Interterritorial esta mañana y eh, dentro de las visitas que ya está haciendo a nivel de toda, de toda España, pues hoy, hoy nos ha correspondido aquí en Castilla y León y yo creo que también es una manera eh, que eh, le, le permite el conocer quizá más de cerca la realidad de cada una de nuestras comunidades autónomas. Quiero también decir que el Consejo Interterritorial eh, juega un importantísimo papel a la hora de eh, mejorar la coordinación entre las comunidades autónomas para afrontar la pandemia. En una situación tan compleja como la que llevamos viviendo eh, más de un año, se ha demostrado que la unidad de acción y la unidad de criterio siempre nos hace fuertes frente a una lucha única, que es la lucha contra el virus. Nuestro único enemigo es el coronavirus y, por lo tanto, eh, el hecho de que vayamos de la mano hace que eh, se mejore la aceptación de las medidas por parte de la ciudadanía. También nos ha aportado a todos la fluidez de las relaciones entre en situaciones muy complejas en el que hemos colaborado eh, los consejeros eh, cuando hemos tenido algún problema con alguna cama de, de la UCI, o cuando hemos tenido algún problema de algún, de algún material. El hecho de conocernos y de, y de trabajar todos juntos eh, ha facilitado mucho y ha dado mucha fluidez a esta, a esta relación. Por lo tanto, yo hoy quiero aprovechar para reivindicar el trabajo que el consejo interterritorial y todos los consejeros de sanidad de españa hemos estado realizando durante más de, de un año. Eh, hoy es el día internacional del cáncer de colon. entonces yo creo que eh, la pandemia no nos puede hacer olvidar eh, aquellos problemas de salud de grandísima envergadura como son los cánceres, donde es tan importante la promoción de la salud y donde es tan importante la prevención de la enfermedad. Por lo tanto, sigue siendo una de nuestras grandes prioridades abordar aquellas eh, patologías que son tiempo dependientes, y entre ellas, evidentemente, está el cáncer y, entre ellas, evidentemente, está el cáncer de colon. Antes de darle la palabra a, a nuestra ministra, los temas que, para que ella comente los temas tratados en el Consejo interterritorial, quiero hacer una breve mención a la preocupación que tenemos con eh, los datos de nuestra de nuestra comunidad. Estamos viendo al igual que se ha visto esta mañana de restos de comunidades, estamos viendo un incremento paulatino, pero pero casi muy constante en la incidencia acumulada. No es un incremento eh, muy importante, pero desde luego va caminando hacia una situación que nos puede llevar a poder afirmar que estamos entrando ya en la cuarta ola. Hoy hemos declarado 327 casos nuevos. Nuestra incidencia acumulada a 14 días está en 135,3 por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada a 7 días está en 78,2 por provincia. ...seguimos mostrando en nuestra... Amplia y gran comunidad que tenemos un nivel eh, muy de, muy altísimo, muy alto de heterogeneidad eh, y estamos viendo que hay una tendencia al crecimiento en todas y cada una de las provincias, aunque como he dicho la situación es heterogénea. Tenemos en Segovia una incidencia acumulada de eh, 248 como provincias estoy hablando, en Soria 274, en Burgos 244, en Valencia 218, en Valladolid 110, en Salamanca. 85, en León, 83, en Zamora, 47 y en Ávila, 46. En estos momentos, tenemos municipios que tienen una incidencia acumulada a 14 días que está creciendo rápidamente. Por ejemplo, nos preocupa la tendencia de Segovia, que está ahora mismo con una incidencia acumulada de 407 por 100.000 habitantes, junto con Burgos, son eh, dos eh, ciudades que están entre las ciudades con mayor incidencia a nivel nacional. Les Soria con 331, Palencia con 257. Por eso es tan importante pedir su colaboración. Eh, está claro que el virus circula cuando nosotros circulamos. Por lo tanto, la movilidad y el contacto social son los dos elementos claves que producen los contagios. A más contagios tenemos, más impacto va a tener la, la, la enfermedad y más muertes y más fallecimientos vamos a, tener que, vamos a tener que soportar en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, Eviten los interiores, tanto familiares como eh, en el ámbito privado, y, te, y, desde luego, tengan en cuenta todas las medidas que eh, nos pueden permitir el que esto no avance. La envergadura de la cuarta ola va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros. Un ítem que nos preocupa, que muchas veces he comentado en rueda de prensa, es el RT, que es el índice de reproducción del virus, que habíamos mantenido durante todas estas semanas por debajo de uno y que ahora mismo está en 1,2%. Estamos en todas las provincias por encima de 1. En Burgos, 1.27, en León, 1.08, en Palencia, eh, 1.11, en Salamanca, 1.10, en Segovia, 1.34, en Valladolid, 1.39 y en Zamora, 1.04. Desde hace una semana, este indicador eh, está, está aumentando y, desde luego, esto nos preocupa porque es un, ind un indicador que suele ser eh, precoz a la hora de eh, anunciarnos las, eh, la aparición de las olas. La situación de nuestros hospitales está cambiando de tendencia el aumento de casos detectados en los últimos días se está traduciendo en una estabilización del número de pacientes covid ingresados en planta aunque nuestras unidades de críticos continúan afortunadamente vaciándose aunque muy lentamente en estos momentos nuestros hospitales acogen 400 pacientes covid de ellos 283 están en planta y 117 en unidades de críticos hemos de recordar el de escalaje existente eh, desde que declaramos casos y estos se traducen en hospitalizaciones en planta o en hospitalizaciones en UCI o en fallecidos. Pero lo que es evidente es que a más contagios tenemos más probabilidades de fallecimientos. Tenemos que se sitúan entre 1,5 y 2% de eh, las personas que tienen eh, que tienen que están enfermas por covid. En las últimas 24 horas. Hemos tenido cuatro fallecidos en nuestra comunidad autónoma. Mandamos nuestro cariño y nuestro apoyo a familiares y amigos de los fallecidos. La vacunación continúa avanzando. En estos momentos ya hemos administrado 534.664 dosis y 198.033 personas están vacunadas al completo en nuestra comunidad. Esto nos lleva ya a una, a una tasa de 8,3 a nivel de la comunidad siendo la media en toda España de 5,5. Es decir, nuestra vacunación en nuestra población va... Correctamente. La llegada de una nueva remesa que nos anunció la ministra el viernes de AstraZeneca, en vez de esperar al lunes a recibirla, eh, ella ha hecho todo lo posible para que la pudiéramos recibir el viernes y, por lo tanto, nosotros hemos tenido que adaptar nuestro calendario de vacunaciones y anunciamos que vamos a vacunar durante toda la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo se harán eh, las eh, se harán vacunaciones, siguiendo en cada uno de los sitios indicaciones específicas. Específicas por grupos de edad en la que se encuentra cada una de nuestras provincias. Eh, ahora estamos terminando con los grupos de, de, de ANA establecidos en la Estrategia Nacional para los diferentes tipos de, de vacuna. Empezamos en estos días a convocar a la población en general. Eh, en función de su edad. Dada la premura de tiempo, la estrategia de convocatoria es la estrategia eh, que eh, vamos a emplear cuando tengamos muchas vacunas, también para la vacunación masiva, pero esto no quiere decir que eh, no haya un registro exhaustivo de cada una de las personas que vayan a ser vacunadas. También en breve vamos a vacunar. A nuestros profesionales de salud pública y de servicios centrales que están pendientes de vacunar y que eh, no eh, hemos querido vacunarles hasta acabar totalmente el grupo 3B. En estos momentos, como he dicho, estamos en un 8,3% de población vacunada. En Castilla y León y en España está en 5,5%. Ahora el objetivo es inmunizar a la población mayor de 60 años y continuar la estrategia por grupos etarios, finalizando lo antes posible la población de más de 80 años. ¿Por qué esta población de más de 60 años? Porque es la, la población más vulnerable en la que vemos que tiene mayor hospitalización y mayor nivel de eh, ingresos en nuestras camas de crítica. Pero también hay una muy buena noticia, y es que estamos viendo los efectos positivos, los primeros efectos positivos de la vacunación. En estos días apenas se han declarado casos en residencias de mayores. Los brotes en estos centros han disminuido de una manera muy sustancial. Incluso el día 29 de marzo, este, este pasado lunes, hubo cero casos en residencias. Esperamos que esta inmunidad vaya eh, extendiéndose paulatinamente al resto de la población. Esta situación y su previsible evolución en base a los criterios del nuevo semáforo nos ha llevado a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno unos criterios que ya han sido comentados en la rueda de prensa anterior para la aplicación de nuevas, de nuevas medidas. El próximo lunes volveremos a reunirnos en el Consejo de Gobierno, en un Consejo de Gobierno extraordinario, por si fuera eh, preciso implementar estas medidas a más municipios. Pero recuerdo, Castilla y León está en sus medidas en nivel 4, es decir, en nivel del riesgo más alto del semáforo. La prevención de nuevos contagios y la contención de las zonas que tienen mayores tasas de incidencia será lo que eh, vayamos a establecer eh, el lunes diciendo cuáles son los municipios que van a ser incluidos en eh, quizá medidas más restrictivas. Estos eh, municipios se revisarán cada 14 días, pero habrá una revisión a los siete días por si hubiera que eh, incorporar algún municipio más. Eh, como decía, es importantísimo que tengamos claro eh, la prevención de los nuevos contagios y la contención de las zonas que presentan mayores tasas de incidencia, va a ser clave en cuanto a la envergadura o el tamaño que vaya a tener esta nueva ola. Es importantísimo que, eh, pidamos, que eh, pidamos a toda nuestra ciudadanía eh, to que tomen todas las, todas las precauciones que deben de ser tomadas. Quiero dirigirme a toda la población de Castilla y León diciéndoles que, por favor, eviten, en la medida de lo posible, los nuevos contagios. Hemos aprendido con, estas, eh, con esta pandemia y con estas eh, diferentes olas dónde están los problemas. Los problemas se relacionan con la movilidad y se relacionan con el incremento del contacto social. Evitemos los contactos sociales, evitémoslos tanto en el medio intrafamiliar como en aquellos espacios que pueden ser mucho más cerrados y respetemos todas las normas. Debemos de evitar los lugares concurridos. Debemos, eh, podemos. Eh, no debemos de, de, de reunirnos con personas no convivientes dentro de nuestros hogares. Y cuando estemos en una terraza, en un bar o en un restaurante, debemos de recordar que no nos debemos de quitar la mascarilla y solo durante los breves segundos en los que vayamos a comer o a beber. Es decir, es importante también en estos espacios respetar las distancias de seguridad. Estoy segura. Que eh, todos los hosteleros nos van a ayudar en el cumplimiento de estas medidas, porque es evidente que esto es importante para todos nosotros. He de decir que ayer eh, vi alguna, alguna terraza y eh, volví a mi casa contenta, porque todo el mundo, aún estando en terraza, mantenía puesta la mascarilla. Por lo tanto, y estaban las que, la que vi, estaban desde luego a una distancia de eh, más de 1,5 metros. No se puede, recuerdo que no se puede fumar en las terrazas y si se eh, fuma fuera de estos espacios, desde luego tenemos que estar a más de dos metros de la persona que esté más cerca de nosotros en esos momentos. Les quiero pedir encarecidamente que, por favor, se cuiden en estos días, que no tengamos que lamentar en las próximas semanas un incremento de contagios, un incremento de hospitalizaciones, un incremento de personas en nuestras unidades de críticos y, sobre todo, un incremento de fallecimientos. Si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos. Háganlo, por favor. Muchas gracias. Y ya paso la palabra a la ministra. Muchísimas gracias, estimada consejera. Estimado delegado del Gobierno medios de comunicación que nos acompañan en esta sala presencialmente y también a quienes nos siguen a través de Internet. Como saben, desde noviembre pasado acordamos que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud fuera reuniéndose por distintas comunidades autónomas. Ya hemos estado en Extremadura, en Aragón, en Andalucía y hoy estamos aquí, en Castilla-León. Quiero agradecer el recibimiento que nos ha dispensado la Junta de Castilla y León, especialmente su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, su vicepresidente y singularmente la consejera de salud, Verónica Casado. Gracias, consejera, porque trabajar contigo es fácil. Gracias. A pesar de las dificultades, es fácil trabajar con Verónica, pero también lo es con el resto de consejeros y consejeras y con todos los miembros del Consejo Interterritorial. Como hago siempre, cuando visito un territorio y cuando no lo visito también, saben que a esta ministra le gusta reconocer el trabajo de los demás. Y hoy quiero volver a hacerlo aquí, en la Junta de Castilla y León. Reconocer el trabajo y el esfuerzo que están llevando a cabo todas las comunidades autónomas. Todas. En esta ocasión, permítame que lo haga y lo reconozca en esta, en esta, esta Junta, en la lucha que mantenemos codo a codo, mano a mano, para derrotar al virus. La lucha contra la pandemia. Es una lucha en la que no hay color, solo hay el deseo, la determinación y el coraje de acabar cuanto antes con esta maldita pandemia. Hoy, como nos recordaba la consejera, es el Día del Cáncer de Colo, el Día Internacional. Quiero recordar que el Consejo Interterritorial hace unas semana aprobó la estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud después de 10 años sin actualizarse. Y lo hemos hecho en plena pandemia. Y además, Elaboramos un documento por unanimidad de todo el consejo y también la estrategia, un documento denominado Cáncer eh, en tiempos del COVID, cáncer COVID, en donde reconocíamos el esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas, pero también la necesidad de continuar con los cribados, con el cribado de aquellos cánceres que son más prevalentes en nuestra población, como era el cáncer, como es el cáncer de mama, el cáncer de cervix y también el cáncer rectal. Sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. Pero también sabemos que es una causa evitable. Y así también lo establece en la estrategia, en la actualización de la estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud, en la incidencia de los hábitos saludables, de los hábitos preventivos, que es el objetivo que tiene este ministerio. No solamente mejorar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, que es clave y básico, todas y cada una de ellas, la capacidad asistencial, la capacidad preventiva, la capacidad de desarrollo personal. Profesional, perdón, la capacidad de inteligencia sanitaria y especialmente la capacidad de resiliencia. ¿Cómo somos capaces de ampliar y mejorar para no solamente acabar con esta, con esta pandemia, sino evitar o estar preparados ante futuras amenazas? Por eso, la importancia de la capacidad preventiva. Sabemos que hay determinados hábitos que tienen una incidencia directísima en el cáncer, como pueden ser el tabaquismo, el alcoholismo, la vida sedentaria, por tanto, tenemos mucho trabajo por hacer, consejera, y en eso sé que estamos todo el Consejo Interterritorial de la mano. Quiero comentar eh, algunas, eh, quiero realizar algunas consideraciones respecto a la, a la situación epidemiológica. Estamos en nuestro país en estos momentos en un periodo de transmisión valle con tendencia al alza en casi todos los territorios. Si bien esta tendencia y esta caracterización en todo el país es diferente, tenemos comunidades autónomas en donde el rango de incidencia va desde 26 casos por 100.000 habitantes a 14 días o 257 casos por 100.000 habitantes, dejando al margen porque tiene una incidencia especial Ceuta y Melilla que tienen unas cifras muy superiores. Por tanto, observamos una tendencia clara en 12 comunidades autónomas de ascenso, cuatro descendentes y tres en una situación estable. Esta tendencia ascendente en la, gran, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, además, además de la preocupación por el ascenso y por que hay más de 12 comunidades autónomas cuya incidencia acumulada a siete días supera el 50% de la incidencia acumulada a 14, junto con la positividad, como ha dicho también la consejera, lo cual nos indica el camino ascenso en, esa, en, esa, en ese incremento de la curva, sino además es preocupante por en el contexto en el que estamos de una amplia difusión de la variante B117, más conocida como la variante británica. Como saben también, más transmisible y también apuntan los estudios que más virulenta. Que además a nivel nacional aproximadamente se estimamos que tiene una prevalencia en torno a un 60-70% a nivel nacional. Con algunos territorios que es verdad que están menos afectados, pero hay otros que están por encima del 80%. Por tanto, Máxima precaución, máxima prudencia. Estamos en un momento crítico, en donde estamos viendo que hay un ascenso, es verdad que es lento, pero ascenso, de la incidencia acumulada, del número de casos diagnosticados y con una, digamos, prevalencia de la variante británica muy importante en nuestro país. Además, como saben, las camas de unidades de cuidados intensivos están en torno a un 18 y medio por ciento, próximo al 20 y con algunas comunidades por encima. Quiero compartir con ustedes que este nivel de ocupación es, digamos, ligeramente superior al que hemos tenido en periodos valles de, de olas anteriores. Un dato importante a tener en cuenta y que además no fueron suficientes, como ustedes saben, para absorber por parte del sistema sanitario los casos en esto en este tipo de unidades de cuidados intensivos. Ante esta situación que acabo de compartir con ustedes a rasgos generales, quiero hacer una llamada a la responsabilidad. Quiero hacer una llamada a la ejemplaridad acreditada por la ciudadanía de este país, a la ejemplaridad de la inmensa mayoría de este país, que es con el que nos sentimos claramente representadas e identificadas. Necesitamos muchas cosas. Pero especialmente necesitamos una, tiempo. Necesitamos ganar tiempo porque cada semana que pasa, cada semana que consigamos retrasar el incremento de contagio, estamos ganando tiempo al virus. Cada semana que avancemos en la vacunación, estamos ganando tiempo al virus. Por tanto, necesitamos que sean las vacunas las que ganen tiempo al virus. Necesitamos que sean las vacunas las que ganen tiempo al virus para evitar que este repunte vaya a una nueva cuarta ola. Es fundamental. Ganar tiempo al virus es la clave del tiempo en el que nos encontramos. Ya sabemos los beneficios de las vacunas, ya lo estamos viendo. No es algo que nos cuenten, es una realidad que tenemos en, en nuestro país y en cada comunidad autónoma. Ya sabemos cómo ha descendido la letalidad en las residencias. Tenemos ya estudios que confirman que la letalidad antes del inicio de la vacunación en las residencias de personas mayores de 65 años era notablemente superior a la letalidad de personas de 65 años que no estaban en residencia. Ahora ya sabemos que esa letalidad se ha igualado y que por tanto son las causas naturales las que inciden en la letalidad y no el COVID. Ya sabemos, como ha dicho también la consejera, que prácticamente son nulos los, o muy esporádicos o muy pocos los brotes que se producen en residencia, pero especialmente entre el personal sanitario. Por tanto, ya sabemos de los beneficios de la vacuna. Solo necesitamos una cosa, o especialmente una cosa, ganar tiempo para que sean las vacunas las que le ganen la partida al virus. Desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hemos trabajado y seguimos trabajando para ello. Para ganar tiempo al virus con una declaración de actuaciones coordinadas que aprobamos, por cierto, no ahora que estamos subiendo. La aprobamos el 10 de marzo, cuando estábamos en pleno descenso de la incidencia acumulada y del número de casos diagnosticados. Y además saben que es de obligado cumplimiento. Y también sabemos que esta declaración de actuaciones coordinadas es, una, es un marco de mínimos, insisto, es un marco de mínimos, a partir del cual cada comunidad autónoma... En atención a su propia situación epidemiológica, puede acordar tomar medidas más restrictivas en cada territorio, como acaba de anunciar en este caso la consejera, y por tanto todo el apoyo, como siempre hace esta ministra, a aquellas medidas que lleven a cabo todas las comunidades autónomas en la lucha contra la pandemia y para poner coto a la propagación del virus. El objetivo compartido es doble: parar la propagación del virus, pero especialmente avanzar con la vacunación. La vacunación es el horizonte de esperanza, un horizonte de esperanza que cada vez vemos más cerca. Y ese horizonte de esperanza está focalizado, intensificado, en aquellos colectivos que son más vulnerables, los mayores de 60 años. Recuerden que tenemos una estrategia de vacunación, una estrategia que es para todo el país que es una estrategia compartida, que es una estrategia nuestra, porque la hemos acordado entre todos. Y esto es una estrategia que sobre una potente base sólida, técnicamente hablando, tiene unos robustos principios éticos. Unos robustos principios éticos como el de necesidad, el de solidaridad y el de equidad. Y ahí está la protección a los más vulnerables. Fundamental. De ahí que el objetivo y también compartido en el seno del Consejo es priorizar la vacunación de 60 años en adelante, hacia arriba. En relación a las vacunas, que también creo que es de su interés, tengo que comentarles que ya han sido administrados, a datos de ayer, 7.7 millones de dosis administradas, inoculadas, y que ya 2.600.000 personas, más de 2.600.000, han, han recibido ya la pauta completa y, por tanto, están inmunizadas. Esta semana está siendo una semana de buenas e importantes noticias en relación a la llegada de vacunas. Ya el lunes saben que anunciamos la llegada de más de un millón de vacunas solo de Pfizer y de Moderna, que ya están en poder de las comunidades autónomas y también ya están siendo administradas, inoculadas a la ciudadanía. Pero tengo que anunciarles que mañana jueves tenemos otra importante llegada de vacunas. AstraZeneca llega mañana a nuestro país, más de un millón. De dosis de Por tanto, tenemos que esta es la primera semana en todo el tiempo que llevamos de vacunación donde van a superar los dos millones de dosis de vacunas en la semana. Como ven, estamos cogiendo cada vez más impulso a eso que hemos dicho que a partir del mes de abril se van a multiplicar al menos por tres o por cuatro la llegada de vacunas con respecto al primer trimestre. Quiero además compartir con ustedes que a partir de hoy, saben que cada, cada semana, cada 15 días subimos nuevos informes a la página web de nueva información eh, de, de, los, de las vacunaciones que se llevan a cabo. Hoy vamos a sacar dos nuevos informes. Uno de ellos tiene que ver con las coberturas de grupos etarios. Por tanto, hoy vamos a saber cuáles son el porcentaje de vacunación por grupo que da nuestro país conforme a la información que también facilita el ACDC. Les puedo ya compartir con ustedes que la vacunación de los grupos 1 a 6, según la estrategia de vacunación, tenemos ya vacunados a un 80% de la primera dosis y a un 41% de la segunda dosis. Importante. Del grupo 1 a 6, 80% de la primera dosis. Es un esfuerzo muy, muy, muy relevante que, que estamos haciendo en el seno del Consejo Interterritorial. Gobierno de España de la mano de la Unión Europea trayendo vacunas la mejor inversión posible porque sabemos que la vacuna no solamente es el, el principal instrumento de política sanitaria en día de hoy sino también el principal instrumento de política económica de este país para alcanzar cuanto antes esa recuperación económica tan ansiada quiero también antes de finalizar y estar a las consideraciones que ustedes eh, consideren comentarles que también ha sido objeto hoy de orden orden del día de la del consejo además de la situación epidemiológica a la que me he referido y también el tema del de estado actual de las vacunas eh, también hemos incluido el análisis de la ley eh, conocida como ley de nueva normalidad eh, derivada del real decreto ley que se aprobó también de nueva normalidad en junio del año pasado saben que ayer se publicó y esta ministra lo que ha ofrecido al consejo y así el consejo lo ha, lo ha considerado bien es trabajar de manera técnica eh, para intentar, dentro del margen que posibilita, si es posible, eh, la, ley, la ley que se acaba de publicar, pues intentar elaborar unos criterios técnicos de aplicación de esta ley, que serían, tras el trabajo conjunto a nivel técnico por parte de, de los miembros del Consejo Interterritorial, traer algunas pautas para el próximo Consejo Interterritorial. Yo espero que en ese margen de actuación podamos encontrar eh, pues bueno, un espacio para poder aplicar esta ley hacerlo de la manera más armonizada posible y, sobre todo, de la manera más contextualizada posible. Por cuanto que, desde que se aprobó ese real decreto de ley hasta la tramitación parlamentaria final, que ha concluido en el día de ayer con la publicación, ha transcurrido mucho tiempo y puede que sea necesario, si así a nivel técnico se estima por los miembros del Consejo, pues poder intentar buscar en el margen de ese marco legal eh, digamos, la actuación de manera armonizada y contextualizada. Y por mi parte me someto a las preguntas que ustedes consideren que tienen a bien con a mí o a, a, la, a la consejera. Muchas gracias, ministra. También, consejera, vamos a iniciar el turno de preguntas de esta rueda de prensa con Eva Marín de la cadena SER. Hola, Eva, adelante. Hola, buenas tardes a las dos. Yo quería preguntar a la ministra. Quizás sea la pregunta del millón. Ante ese incremento en la llegada de dosis de las tres vacunas y las que se van a anunciar además en próximas semanas, se puede seguir manteniendo que ese 70% de la población estará vacunada antes del verano. Y luego a la consejera quería ver si nos podía explicar se va a empezar la vacunación a los nacidos en el año 56 tanto en Valladolid como en Burgos. El sistema de comunicación parece que está siendo más a través de las redes sociales. Yo no sé si esta es la vía más idónea, o si también se está realizando esa comunicación a través de los centros de salud o incluso de la página de la APP que, que tiene SACIL. Muchas gracias. piso consejera? Como quieras. ¿Cómo? Bueno, en realidad eh, lo de empezar a, a vacunar de una manera distinta ha sido porque hemos tenido la suerte de que se nos comunicara que teníamos más de, de 50.000 vacunas que nos llegaban nuevas y por lo tanto hemos querido hacer una, una estrategia eh, importante de eh, comunicación. Se, se está comunicando a través de los ayuntamientos con bandos, se está comunicando a través de eh, las redes sociales y en todos los medios que está en nuestra, en nuestra mano y y el objetivo que teníamos era empezar con ese grupo poblacional que ha comentado la ministra, que a todos nos preocupa por su vulnerabilidad. Y la primera convocatoria va a ser para 1956. Y se decidió no hacerlo por bloques de los nacidos entre tal, tal fecha y tal fecha, sino hacerlo para que fuera más comprensible. Entonces, ahora se va a vacunar a las personas mayores a las personas que han nacido en 1956. En muchos de los municipios se ha hecho la convocatoria y en algunos incluso algunos años más. Eh, la heterogeneidad dentro de la comunidad autónoma es eh, evidente porque es evidente que el número que constituye cada uno de los grupos es completamente distinto. En nuestra comunidad autónoma, por provincias, ha habido eh, algunas provincias que tenían un número muy importante de eh, residencias, de instituciones sociosanitarias, un número muy importante de profesionales sociosanitarios, un número muy importante de profesionales eh, tanto públicos como privados. Es decir, hay muchísima heterogeneidad en la comunidad y por eso hay, eh, da la impresión de que hay una eh, diferente manera de avanzar. Lo lo que quiero decir es que tenemos el 8,3% de la población de Castilla y León vacunada, es decir, que vamos a un ritmo muy, muy bueno y quiero aprovechar también para eh, agradecer a todos esos equipos de vacunación. El hecho de eh, trabajar con nosotros y el hecho de que podamos hacer real que la vacunación se produzca el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, eh, se lo quiero agradecer y, desde luego, quiero agradecerle a la, a la población eh, la gran respuesta que sabemos que están dando ya. No había más que ver determinados sitios donde se ha hecho esa convocatoria, que sería una convocatoria muy similar a la que se piensa hacer cuando tengamos un número de vacunas muy amplio que nos permita hacer la vacunación masiva. Muchas gracias Eva por, por tu pregunta. Los datos que, que acabo de dar con la mayor llegada de vacunas en una semana como es esta, con más de dos millones de, de dosis de vacuna entre Pfizer Moderna y AstraZeneca, significa que estamos en la hoja de ruta que ha marcado el Gobierno de España desde el principio. Hemos mantenido el, el objetivo, junto con la Unión Europea, con la Comisión de la Unión Europea, de, mantener, de tener vacunados en torno al 70% de la población a lo largo del verano. Por tanto, hemos dicho, y esta ministra lo ha dicho hasta la saciedad y lo seguiré diciendo, de que el primer trimestre era un número de llegadas, pero a partir de este íbamos a tener un incremento importante en la llegada, que el Q2, como se conoce en el argot de vacunas, iba a ser un punto de inflexión. Lo estamos viendo. Esto significa que estamos en la hoja de ruta con el objetivo de vacunar, de tener inmunizada a nuestra población esa inmunización colectiva que tanto ansiamos de una manera importante y sobre todo un esfuerzo también que hacemos para que la llegada, la llegada de vacunas de mañana hasta estén en el viernes santo toda, en todas las comunidades autónomas. porque es muy importante como ha pedido esta ministra en el consejo pasado y en este hoy que vacunemos todos los días de semana santa como así ha manifestado eh, prácticamente todas las comunidades autónomas. ese esfuerzo quiero reconocerlo reconocer el esfuerzo mutuo que estamos realizando y también de los profesionales sanitarios que lo están llevando a cabo. Son sin duda alguna la piedra angular de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, hoja de ruta en el objetivo de que está establecido el gobierno de vacunar al 70% de la población a lo largo del verano y conseguir esa inmunización colectiva o comunitaria tan deseada y tan ansiada. En Radio Nacional de España tenemos a Laura Macías. Laura, cuando quieras. No tenemos a Laura, así que nos vamos rápidamente hasta Castilla y León Televisión. Teresa Gavilán, buenos días. Hola, buenos días. Eh, soy Sandra, que he tenido que sustituir a Teresa. Eh, buenos días. Quería hacer dos preguntas. Una a la consejera eh, preguntar qué ocurre con las personas eh, convocadas eh, para esta convocatoria de vacunación de los nacidos en 1956 si no se presentan porque no se han enterado, si tendrán una oportunidad eh, más adelante o se les convocará de otra forma. Y a la ministra le quería consultar sobre ese trabajo técnico de, de la ley de nueva normalidad. ¿Cuándo tienen previsto eh, poder avanzar algo a la ciudadanía que tiene algo de desconcierto ante algunas cuestiones que, que no han quedado claras con la publicación ayer en el, en el BOE? Bueno, eh, en relación a la, a la pregunta que me, que me dirige Sandra. Eh, no vamos a dejar a nadie sin vacunar. Es decir, eh, hacemos una convocatoria, hacemos una convocatoria masiva porque tenemos vacunas y no queremos almacenar vacunas, queremos ponerlas y evidentemente eso formará parte del sistema de registro. Se verá las personas que han sido vacunadas y las que estén pendientes se, la, se las devolverá a recaptar. Nuestro objetivo es vacunar a todo el mundo. En relación a la pregunta que me formula Sandra, antes de mi intervención dije que vamos a trabajar de manera técnica para que en el siguiente Consejo Interterritorial, por tanto la próxima semana, el próximo miércoles, podamos tener una propuesta que pueda ser debatida y analizada en el seno del Consejo. Desde Televisión Española sigue esta rueda de prensa Marina Fernández. Marina, adelante. Eh, sí, muy buenos días. Eh, yo quería preguntar acerca del tema de las mascarillas. No sé si me estaba oyendo. Acerca del tema de las mascarillas que se habló ayer, ¿por qué se ha abordado este tema ahora mismo? Si es que acaso no estaba claro, si ha habido alguna duda por parte de alguna comunidad. Bueno, como saben, eh, Marina, gracias por tu pregunta. A raíz de la publicación ayer de una ley, en el boletín oficial del Estado, algunas comunidades autónomas manifestaron la necesidad de poder aclarar y sobre todo armonizar, porque hay comunidades autónomas que tienen distinta normativa y yo creo que es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar. Digamos que estas son las razones, eh, las tres principales razones por las que he propuesto a, al Consejo Interterritorial trabajar de manera técnica para intentar conseguir estos tres objetivos que le acabo de comentar. Turno ya para Joaquín Cazaña de la Agencia Europa Press. Adelante. Sí, eh, quería preguntar. Buenos días. Eh, quería preguntar primero si habían tratado algún asunto en concreto en, en la reunión que ha mantenido, en la relación que ha mantenido eh, la ministra con el presidente de la Junta, por un lado, y eh, por otro lado, si había ya alguna idea o cómo se va a hacer la vacunación para personas de menores de 80 años en Castilla y León para la consejera. Gracias. Bueno, pues nada. La, la, el, el, la. Gracias, Joaquín, por tu pregunta. El encuentro con el presidente es siempre muy cordial. Ya es la segunda vez que vengo a Castilla-León. La anterior ocasión lo hice como ministra de Política Territorial con ocasión de las ayudas que dimos por, la, por los temporales y siempre es muy agradable venir aquí. Y bueno, digamos que es una conversación de contexto general, de evolución de la situación epidemiológica y también de cómo vamos con el proceso vacunal. En relación a cómo vamos a hacer eh, la vacunación en menores de 80 años, pues como lo hemos hecho en mayores de 80 y mayores de 90, se les va a ir eh, convocando de la, misma, de la misma manera y se va a utilizar la misma la misma estrategia que se ha hecho eh, hasta ahora en esos en estos diferentes grupos. Intentamos la comunicación ahora con Sonia Calleja de la no Agencia de Noticias Sical. Sonia, estás ahí, verdad? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntar a la ministra sobre la decisión de Alemania con la vacuna de AstraZeneca que ha decidido limitar eh, su uso en mayores de 60 años, cuando aquí ayer en España se ampliaba esta edad. No sé, me parece un poco un criterio bastante dispar eh, y no sé si dentro de la Comisión de Salud Pública ya se está analizando este asunto. Gracias, Sonia, por tu pregunta. Quiero recordar que hace escasas semanas eh, acordamos la suspensión cautelar temporal de esta vacuna y que además el Consejo Interterritorial nos dimos un tiempo a la espera de que el, el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA, el conocido como PRAC, estableciera esa valoración adicional que muchas agencias reguladoras nacionales, europeas y países pues, también le habían solicitado. Recordarán que la EMA tuvo un pronunciamiento en el sentido de continuar con la vacunación de, de AstraZeneca, hacer la modificación que hizo en la ficha técnica de esta vacuna y también en el prospecto de la misma. A partir de ahí, la EMA dijo que iba a estudiar los eventos trombóticos singulares de los que estábamos hablando y, por tanto, lo que hemos hecho es, siguiendo las indicaciones de la EMA, reanudamos en el Consejo Interterritorial. Eh, la vacunación de AstraZeneca hace dos lunes, si no recuerdo mal, y estamos a la espera de que eh, la Agencia Europea del Medicamento, en este caso a través del PRAC, que me consta que hay reuniones constantes, podamos la próxima semana tener alguna consideración que haga el PRAC respecto a esta cuestión muy singular y muy concreta que usted está planteando. Turno ya para la Agencia F y para María Rosado. María, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Eh, quería hacer dos preguntas. A la ministra me gustaría preguntarle, eh, se ha conocido que Italia va a imponer una cuarentena de cinco días para los pasajeros que lleguen de la Unión Europea hasta el día 6 de abril. No sé si, si España… María, se nos ha congelado la imagen, no sé si es posible recuperarla. En todo caso… Sí, sí, sí. sí Hola, sí. sí. buenos… Me gustaría preguntar a la, a la ministra por… Se ha conocido que Italia va a imponer una cuarentena de cinco días a los pasajeros que lleguen de la Unión Europea hasta el día 6. No sé si se ha planteado algo similar a España. Y luego a la consejera, querría saber, eh, con los datos que tenemos hoy, cuántos municipios previsiblemente tendrán que cerrar la hostelería a partir del martes. Si se sabe el número, si estarán estas cuatro capitales que ha dicho que tienen los datos más altos… ¿Y por qué no se toman antes? Si hay datos altos, ¿por qué no se decide ya desde mañana mismo, por ejemplo? Muchas gracias, María, por tu pregunta. Eh, como saben, eh, en el Gobierno de España hemos tomado medidas eh, restrictivas en relación a la movilidad. Quiero recordar que ya son eh, diversas prórrogas las que hemos acordado en el seno del Consejo de Ministros respecto a las restricciones de vuelo de Gran Bretaña que ya la levantamos el pasado Consejo de Ministros, pero que siguen vigentes, después de seis prórrogas, por cierto, pero siguen vigentes las restricciones de vuelo de Sudáfrica y de Brasil. Además, somos uno de los países en la Unión Europea que tenemos una orden de cuarentena muy estricta, muy amplia, respecto a aquellos pasajeros que vienen de zonas en donde, según la OMS, hay una prevalencia muy importante tanto de la variante sudafricana como de la variante brasileña. Quiero recordar que tenemos orden de cuarentena para las personas que llega a nuestro país procedente de Brasil, de Colombia, de Perú, en relación a la variante brasileña. Y también tenemos orden de cuarentena para las personas que vienen de países como Sudáfrica, Botsuana, Zambia, Zimbabue, Ghana, Tanzania, Kenia y Unión Comoras. Muy importante. Además, hemos establecido, siguiendo esta ampliación de, control, eh, de medidas de control, hemos establecido la exigencia, hemos modificado... La resolución general de la Dirección de Salud Pública de noviembre le hemos actualizado sus anexos para exigir PCR de entrada a todos los países eh, que vengan de cualquier ámbito, incluso estando en zona naranja. Solo se eximen aquellos siete que tienen entrada, digamos, verde libre en el ámbito de la Unión, de la Unión Europea, pero al resto tienen exigencia de PCR las 22 horas antes. Además, realizamos test de antígeno en aquellos países. Digamos que sabemos que hay una prevalencia importante de variante, como les acabo de decir, y además hemos aprobado también esta semana y ha entrado en vigor una orden para exigir una PCR con carácter previo, no solamente ya a los que vienen, digamos, en avión, y, sino especialmente por carretera desde Francia. Por tanto, estamos estableciendo desde el Gobierno de España, venimos estableciendo desde hace tiempo medidas de control para, digamos, preservar la situación epidemiológica eso en primer lugar. En segundo lugar, todas estas medidas de cuarentena tienen que venir ratificadas judicialmente, que en el caso nuestro le corresponde a la Audiencia Nacional. Y tengo que decir que hasta ahora todas las órdenes de cuarentena han sido ratificadas por la Audiencia Nacional. Por tanto, muy importante estas cuestiones que le estoy comentando en aras de preservar la situación epidemiológica, pero especialmente yo creo que lo que es muy importante es que en el seno de la Unión Europea se establezcan situaciones comunes para el seno de la Unión Europea. Y creo que sería muy importante, además de eh, las recomendaciones de no viajar, de no viajar durante la Semana Santa, de mantenernos en nuestro espacio, digamos, autonómico y, sobre todo, de una llamada, como hice antes, a la prudencia, porque tenemos que ganar tiempo. Es muy importante que cada, cada semana consigamos retrasar el incremento de contagio, porque estamos ganando tiempo al virus. Es muy importante que cada semana la vacunación gane tiempo para ganarle tiempo al virus. Y es muy importante que al final sea la vacuna la que gane tiempo al virus, como estoy convencida de que sí va a suceder. Bueno, en relación eh, a, la, a la pregunta de María eh, sobre, sobre los municipios eh, que están en riesgo, bueno, quiero recordar que ahora mismo en Castilla y León... Toda la comunidad estamos en nivel de alerta 4, es decir, el nivel eh, máximo, y que eh, allí se establecen una serie de medidas que si las cumplimos rigurosamente, pues probablemente, probablemente las cosas puedan ir bien. También hay un tema de seguridad jurídica, el tener cierto, cierto eh, tiempo, también dar certidumbre a la, a la población de lo que vamos haciendo y de las decisiones que vamos tomando. Y en cuanto a qué municipios, pues en datos abiertos tienen los datos de todos los municipios que tienen ahora mismo más de 150 por 100.000 habitantes. Eh, esto se revisará en Consejo Extraordinario el lunes y aquellos que estén por encima de 150 probablemente, a lo mejor no hace falta, pero si hiciera falta tomaremos más medidas de las contempladas en el nivel 4. Pero aquí recordar la importancia de eh, lo que hemos eh, repetido eh, muchas veces, eh, evitar el contacto social. Cuidado con los contactos sociales intrafamiliares. Tenemos que eh, quedarnos con nuestra burbuja de, de convivencia dentro de los hogares y, desde luego, en todos los espacios que estén cerrados. Hay que evitar los espacios cerrados y si entramos en un espacio cerrado que esté altamente ventilado. Y aquí quiero eh, pedir la colaboración de toda la población para que eh, tengamos en cuenta eh, todas las medidas de seguridad, todas las que eh, evitan que nos podamos contagiar. Y estoy segura que los sectores que están vinculados con estos controles tanto del aforo o con o con medidas eh, que, que tenemos que, que poner en marcha seguro que eh, nos van a ayudar para eh, intentar que no haya un crecimiento no haya más contagios porque aquí todos todos nos jugamos mucho nos jugamos mucho a nivel de salud a nivel de sanidad a nivel social a nivel económico y a nivel psicológico por lo tanto yo cuento y quiero pensar que vamos a tener la colaboración de todos para intentar minimizar los contagios lo más posible desde el norte de Castilla nos sigue hoy María Jesús Pascual. María Jesús, buenos días. María Jesús, no sé si tienes el micrófono encendido. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Sí, adelante María Jesús, cuando quieras. Sí, eh, eh, le quería preguntar a la consejera eh, si eh, desde la consejería se ha hecho un análisis de por qué, o por lo menos hay, um, bueno, pues puede apuntar por qué consideran los técnicos que en Segovia y Burgos se están produciendo estos repuntes tan importantes en relación con otras provincias de la comunidad. Bueno, eh, lo que se está analizando desde los técnicos de la de la Consejería y nuestros grupos de expertos es que en aquellos sitios donde se está produciendo mayor, eh, mayor contagio son sitios en los que hay más movilidad y está viendo más movilidad eh, son dos ciudades eh, en las que hay mucha relación con el con el exterior a Burgos con Burgos ya nos pasó en su momento y con Segovia también en diferentes olas en las en las dos pero eh, son sitios en las que hay Muchísimo eh, contacto, hay mucho contacto con otras comunidades autónomas y aquí pues, queremos que eh, se tenga en cuenta que el coronavirus circula con nosotros. Si nosotros no circulamos, él no circula. Por lo tanto, aquí hay un incremento de movilidad y hay un incremento de contacto social. Y tenemos que intentar, entre todos, minimizarlo. Eh, también es importante saber que tenemos la variante británica. La variante británica mmm, está en un porcentaje importante en nuestra comunidad autónoma. Y la variante británica lo que está demostrando es que es más contagiosa, es más virulenta y es más letal. Por lo tanto, aquí eh, lanzamos otra vez una, una petición de ayuda a todas las poblaciones y, desde luego, en este caso en concreto. Con eh, Segovia, con Burgos, con, con Soria, con todos los municipios que, que he nombrado, que se tenga, que se sea extremadamente cuidadoso con la movilidad y con el contacto social. Damos ya la palabra a Isabel Jimeno del Diario ABC. Isabel, adelante. Hola, buenos días. Sí, yo tenía varias preguntas. Una es sobre ese porcentaje de la variante británica que ha dicho que se elevado en Castilla y León. No sé si nos lo puede concretar. Y respecto a los municipios, también para la consejera, me gustaría saber si, claro, son 150, pero en un pueblo de 300 habitantes, con un caso ya se va la incidencia, no sé si eso se va a tener en cuenta a la hora de tomar esas medidas que se puedan adoptar, que no ha dado por seguras el lunes. Y a la ministra, si sí me gustaría preguntarle, aunque ha dicho que lo aplaza al siguiente Consejo Interterritorial del Sistema de Salud del miércoles, en cuanto al uso de las mascarillas, se fija el uso obligatorio en espacios al aire libre, aunque haya distancia. ¿Significa que una persona que vaya caminando sola por el campo tiene que llevar mascarilla o que un agricultor que se baja de su tractor... Se tenga que poner la mascarilla porque está en un espacio al aire libre, es que son dudas que existen entre la población. Muchas gracias. Bueno, en relación a, a la variante británica, en Castilla y León está en torno a un 80%. Por lo tanto, empieza a ser eh, una variante muy, muy predominante. En segundo lugar, en relación a los, a los municipios, evidentemente el punto de corte es en municipios eh, por lo menos con más de 5.000 habitantes. El resto se hace un seguimiento muy puntual, porque es evidente. Si tú tienes una población muy pequeña, con un solo caso, pues ya tienes una incidencia acumulada muy alta. Pero esto no quiere decir que no sea haga un seguimiento y una solicitud que se ha hecho a todas las gerencias de, de atención primaria es... Eh en estos días de eh, en, la, en las fechas en las que estamos que se haga un incremento de los antígenos eh, de segunda generación en todas las sospechas que tengamos para intentar detectar lo antes posible los casos y sobre todo aquellos que pueden ser asintomáticos para proceder a la, al aislamiento. Por lo tanto, eso es algo que se ha solicitado y que me consta que ya están haciendo en todos nuestros centros de salud. Muchas gracias, Isabel, por tu pregunta. En relación a lo que publica el BOE con relación a la ley, es claro, lo que nosotros queremos hacer es, si dentro de esa esa ese artículo, el artículo eh, segundo, si no me equivoco, de la ley establece distintas opciones, pues podemos a, a nivel eh, técnico en el Consejo Interterritorial armonizar, modular o incluso contextualizar también a la época, en la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Vamos a continuar, pero antes de hacerlo me gustaría recordar a todos los compañeros que hay varias personas que todavía tienen que preguntar y que concretemos al máximo nuestras cuestiones, por favor. Ahora sí, Alba Camazón, del diario.es, cuando quieras, adelante. Hasta las dos. Yo quería preguntarle a la ministra eh, por qué han creado esta comisión, si es que ha habido mucho desacuerdo en el Consejo Interterritorial, y quería preguntarle su opinión personal a la consejera sobre el tema de la mascarilla que comentaba mi compañera Isabel, si ve lógico que tenga que llevar mascarilla a día de hoy un agricultor en mitad del campo, por ejemplo. Gracias. No hay ninguna comisión. No hemos creado ninguna comisión. Lo que hemos dicho es que vamos a trabajar a nivel técnico. No hay ningún, digamos, constituido ningún grupo formal. Y las preguntas que ustedes están haciendo creo que motiva que trabajemos a nivel técnico formal. Perdón, técnico informal. Bueno, en relación, eh, la redacción que tiene esta norma es muy similar a la norma que ya tenemos en, en Castilla y León. Yo creo que aquí no tenemos que tener opiniones personales, sino lo que tenemos que hacer es eh, llegar a acuerdos y, sobre todo, que estos acuerdos sean lo más técnicos eh, y, y lo más sustanciados posible. Le corresponde preguntar ahora a Diana Serrano, de Noticias Castilla y León. Diana, cuando quieras. Gracias. Mi primera pregunta es para la ministra de Sanidad. Me gustaría preguntarle qué le parece la gestión que está haciendo la Junta de la pandemia con medidas tan polémicas como el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde, y para la consejera me gustaría preguntarle que si cabe peligro de que haya varias velocidades a la hora de inmunizar a los grupos de población en las distintas provincias de Castilla y León por un lado Valladolid y León ya están vacunando a la población general y Burgos empezará el sábado, mientras que en otras provincias aún no hay fechas. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tu pregunta. Ya en mi anterior comparecencia, cuando empecé a, a dirigirme a todos ustedes, dije que esta ministra apoyaba las acciones que realizan todas las comunidades autónomas. Incluso aunque a veces no estemos de acuerdo, eso fue lo que pasó con esa situación, pues hubo una decisión judicial que entendíamos que teníamos la razón y así fue, pero sin que eso significara ninguna discrepancia en las relaciones, sino antes al contrario, el refuerzo de tener que seguir trabajando juntos desde el máximo respeto, incluso por supuesto al marco legal que nos hemos dotado entre todos. Eh, en relación bueno también en relación a este tema eh, quiero dejar eh, claro que la cuestión eh, no era tanto la medida que el toque de queda es una medida eh, yo creo que que reconocida a nivel internacional y que se está poniendo en diferentes niveles y también nos llevó a pedir y seguimos haciéndolo el revisar eh, nuestras normas nuestras normas de, de salud pública tal y como dijo el, el presidente del gobierno Pedro Sánchez que era importante hacer una ley de salud pública que permitiera que no eh, pudiéramos tener esta, este tipo de, de discrepancias. Pero lo cierto es que la medida nos funcionó porque no, estando, eh, no no siendo tan restrictivos como a lo mejor en otras comunidades autónomas conseguimos un control de la pandemia, yo creo que muy, eh, muy importante. En cuanto a las diferentes velocidades en la, en la comunidad autónoma, yo no voy a retrasar en ninguna provincia, en ninguna área de salud, porque vayan más deprisa. Es decir, aquí el objetivo es conseguir lo antes posible. Y el que no va más deprisa no es porque lo esté haciendo mal, que lo está haciendo bien, es que tiene grupos poblacionales de grupos anteriores del 1, del 2, del 3A, del 3B, que son más grandes que los de otras provincias. Por lo tanto, eh, respeto total, total y absoluto y confianza total y absoluta con los equipos directivos que tenemos en cada una de nuestras provincias que están haciendo una gestión Absolutamente extraordinaria de eh, la vacunación. Y eh, no voy a retrasar ninguna vacuna porque uno vaya más deprisa que otro de ninguna de las maneras. Saludamos ya a Hola Ya Batres, de Redacción Médica. Hola Ya, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Eh, quería hacer dos preguntas, eh, tanto a la ministra como a la consejera. La primera de ellas es sobre el uso de la mascarilla. Eh, quería saber si se está valorando mantener el uso obligatorio eh, en centros sanitarios tanto para pacientes como profesionales debido a la caída de casos que no solo ha habido de Covid sino de otras enfermedades respiratorias y gripe. Y la segunda es, eh, bueno, en referencia a la vacunación masiva que se espera a partir de abril, quería saber si tienen pensado contratar a más enfermeras o si se estudia compensar el, el sobreesfuerzo que tendrán que hacer las plantillas. Muchas gracias. Si quieres contesto yo la primera, consejera, Exacto. ¿te parece? Sí, sí. Bueno, gracias, Olaya, por tu pregunta. Las mascarillas son de uso obligatorio, eso está claro y es evidente. Lo que tenemos que ver en casos concretos, si es posible, dentro del margen legal que nos ha dejado la ley que ayer se publicó, la ley como conocida habitualmente, como nueva normalidad, si esa armonización nos permite dentro de este ámbito legal, pues digamos tener un margen de actuación. Pero en cualquier caso, sabemos cuáles son las medidas que... Impiden la propagación del virus. Sabemos que no es una sobre otra, sino que es un conjunto de medidas, las llamadas 6M. Y además sabemos que son efectivas con, contra cualquiera de las variantes del virus SARS-CoV-2. La mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, maximizar la ventilación, minimizar los contactos y me quedo en casa si tengo síntomas. Por tanto, la, la mascarilla, digamos, ha llegado para quedarse, no sabemos cuánto tiempo, esperemos que el que sea necesario, no quiero poner ningún tiempo, porque es verdad que la vacunación está haciendo su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. De ahí que vuelva a incidir en una llamada a la responsabilidad. En estos días clave, mañana empieza jueves santo, digamos la parte central de la Semana Santa. Muy importante esa llamada a la responsabilidad, llamada a la ejemplaridad de la ciudadanía de este país, que ya hemos conseguido... Eh, vencer en ocasiones anteriores repuntes importantes como lo, hemos, lo, lo que hemos tenido en olas anteriores. Por tanto, el uso de la, de la mascarilla es obligatorio, incluso en los espacios abiertos, como estamos diciendo, para impedir la, la propagación eh, del virus como un comportamiento fundamental en el día a día, especialmente cuidándonos a nosotros para cuidar a los demás. Bueno, eh, yo quiero, pues yo creo que apoyar lo que acaba de decir la ministra. El uso de la mascarilla es una de las grandes medidas de, de prevención que yo creo que ha venido para quedarse. Después de unos primeros momentos en los que había confusión tanto en la OMS como en el CDC, en un momento determinado se empezó a ver cómo se producía la transmisión y la importancia que tenía el uso de mascarillas. Pero es que no solamente tiene importancia para el coronavirus, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, está teniendo una incidencia en otras enfermedades respiratorias que teníamos eh, de manera muy importante. La gripe, la, la incidencia de gripe ha caído, las enfermedades gastro, eh, gastroentéricas también, es decir, las infecciones gastroentéricas. Con lo cual, yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse, se quedará, yo creo que mucho tiempo y probablemente, igual que en otras culturas en las que el uso de la mascarilla está completamente normalizado, pues nos pase lo mismo. Eh, yo creo que en, que en todo el Planeta, que lo utilizaremos más, probablemente en determinadas épocas. Por ejemplo, ahora los alérgicos están eh, viendo ser favorecidos por, por el uso de la mascarilla. Por lo tanto, eh, yo creo que es una gran medida de protección que, junto con otras, como ha recordado la ministra, son absolutamente fundamentales. En cuanto a, a las eh, enfermeras, bueno, evidentemente nosotros hemos contratado eh, todas las enfermeras eh, posibles, las tenemos en el sistema y contamos con ellas de la misma manera que eh, nos ayudaron muchísimo en los cribados masivos hicieron una labor extraordinaria también en la vacunación masiva lo único que necesitamos profesionales tenemos con ganas de trabajar también y con compensación económica también la va a haber lo que necesitamos es que se haga realidad pues este, esto que nos anuncia eh, nuestra ministra y es que empiecen a llegar el número suficiente de vacunas nosotros hemos dicho que si nos llegaran semanalmente 150.000 eh, vacunas haríamos la vacunación masiva y desde luego en menos de un mes tendríamos eh, un volumen muy importante de eh, personas vacunadas dentro de nuestra comunidad. En el español tenemos esta mañana siguiendo la rueda de prensa Irene Pérez. Irene, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Eh, tenía dos preguntas. Bueno, una es un poco de repetición a lo que están preguntando los compañeros, así que creo que esta la solucionaremos rápido. El documento se aprobó, la ley de la que ahora estamos hablando, que se ha publicado en el BOE, se aprobó el 3 de julio. Eh, por la Comisión de Reconstrucción, ha pasado por el Senado, por el Congreso, lo ha visto mucha gente. No sé si piensan pedir responsabilidades o hablar con alguien en el caso de que se modifique este aspecto al concreto, ya que ha estado mucho tiempo eh, dando vueltas y ha habido muchos ojos los que lo han visto y a nadie le ha llamado la atención este punto, que ahora sí que parece ser polémico. Y por otro lado, ministra, le quería preguntar a ver si nos podía concretar, porque no, ac no consigo acceder al documento, a la actualización número 5 de de vacunas, imagino que porque habrá pasado por el interterritorial, la publicarán en un rato, ¿nos puede decir eh, a quién se va a vacunar de AstraZeneca? Porque surgió una pequeña duda. Yo, según entiendo en el comunicado que nos enviaron ayer a los medios, eh, se, la vacuna de AstraZeneca se abre a ponerse a mayores de 65 años, pero ahora mismo solo se recomienda para los trabajadores esenciales. Entonces, me gustaría saber si esto es así y si es así porque una persona con más de 65 años se puede vacunar de AstraZeneca si trabaja de, en un centro sanitario. Y no se puede vacunar de AstraZeneca si trabaja en un supermercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tus dos preguntas. En relación a la primera, estamos en un Estado democrático cuyo pilar fundamental es la separación de poderes. Yo lo que sí te puedo decir es que una vez publicada una ley, tras la tramitación parlamentaria, por las Cortes Generales de un Real Decreto Ley como, como proyecto de ley, pues este es el resultado, y en cualquier caso, lo que, estamos, lo que vamos a ver es si dentro de este margen podemos establecer una armonización, como he dicho antes, y una contextualización, por cuanto que ese Real Decreto Ley se aprobó en un contexto determinado, que fue junio del año pasado, y ahora estamos en, otro, en otra situación, digamos, en otro contexto. Y en relación a la actualización, no se subirá o se ponga a lo largo del día de hoy, eh, Quiero decir dos cosas. La actualización de la estrategia respecto a AstraZeneca tiene que ver con lo que acordamos en el Consejo Interterritorial de hace dos semanas. Es decir, lo que ha hecho la Comisión de Salud Pública es, digamos, plasmar por escrito lo que ya acordamos en el Consejo Interterritorial. Que quiero recordar que fueron dos cosas. Una, que reiniciamos la vacuna AstraZeneca después de la suspensión cautelar temporal, por los efectos que ustedes ya saben, y que además lo hacíamos en dos sentidos. Uno, de 65 años hacia, hasta 55 en la población general y que continuábamos con, con los grupos esenciales. Recordarán que había un límite hasta 55 y eso fue el límite, digamos que ese límite, no, el límite de 55 y pasarlo por tanto a 65. Y digamos ese matiz, imagínate una persona que esté en un colectivo esencial, de cualquiera que lo tengamos, que esté en activo, que esa es, digamos, la diferenciación, pues por un año no va a dejar de vacunarse cuando sus compañeros o compañeras del mismo servicio esencial está vacunado. Digamos que es un pequeño matiz si me permite, pero que digamos que la, lo que está claro es que la AstraZeneca será de 65 hacia abajo y que el resto de vacunas que ya tenemos de RNA, tanto la Biontech Pfizer, la Comirnaty, la Cominarty, la de Moderna y la de Janssen, la idea es que vaya a proteger a las personas de 60 hacia arriba por tanto objetivo prioritario del gobierno de España, de todas las comunidades autónomas, por tanto el consejo interterritorial es ir a dar protección en cuanto a inmunidad a las personas mayores de 65 que es de 60 perdón que sabemos 60-65 que sabemos que son las que tienen mayor eh, vulnerabilidad 65 hacia abajo AstraZeneca, 65 hasta arriba con Janssen, hacia arriba perdón con Janssen, con Pfizer y con Moderna Tiempo ya para Datadista y Antonio Delgado. Antonio, adelante, buenos días. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para la ministra. Mire, no, no entiendo que se diga que la tramitación de la ley aprobada, se ha publicado ya en el BOE eh, con respecto a las mascarillas, eh, sea de una, de una tramitación de hace mucho tiempo, cuando la enmienda que elimina la supresión de los 1,5 metros es una enmienda de, eh, realizada por el Grupo Socialista el 3 de marzo. En, en el Senado, donde se dice que la motivación es técnica, con las evidencias recientes sobre la tramitación del SARS-CoV-2 por aerosoles, el uso de la mascarilla no puede quedar supeditada a no poder garantizar la distancia de 1,5 metros. Entonces, no entendemos eh, eh, la, el comentario. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Supongo que si te vas al contenido de la ley y te vas, por ejemplo, al artículo 2, al ámbito de aplicación, Ves a lo que te estoy refiriendo con la descontextualización, por cuanto que en la misma se habla de aquellas unidades territoriales que hayan superado la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad. Quiero decir que lo aprobado está contextualizado al tiempo en el que se aprobó el Real Decreto Ley. Y así podíamos encontrar otros preceptos. En cualquier caso, evidentemente es una enmienda técnica tiene su, su base y lo que hay que ver es que si esa enmienda técnica hay algún margen para que se pueda armonizar con el resto de la legislación que tienen algunas comunidades autónomas y especialmente contextualizar. Vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Sara Becerro de Radio. Sara, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, quería insistir en la cuestión de las mascarillas, ministra, pero simplemente por concretar. No sé si ha habido alguna oposición por parte de alguna comunidad autónoma a este uso de la mascarilla al aire libre y, concretamente, en las playas. Y también, por último y breve, me gustaría un comentario a ese último estudio que ha salido en el que aseguran que los cierres perimetrales en realidad no han supuesto ningún freno de los contagios y que no tuvo ningún uso en sí en la tercera ola. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tus dos preguntas. La primera ya la ha contestado a tus compañeros. Y en relación a la segunda, yo creo que cada vez la evidencia es más clara respecto a cómo se propaga el virus. Y sabemos cuáles son los dos vectores, los dos raíles sobre los que el virus, digamos, cabalga. Una es la movilidad y otra es los contactos sociales. Cada vez es más evidente que esto es así. Y a mayor movilidad, mayor propagación de virus, mayor incremento de casos. Por tanto, creo que las medidas que adoptamos el pasado 10 de, de marzo, medidas en esa declaración de actuación coordinada, medidas concretas pero eficaces, concretas, eficaces y homogéneas para todo el territorio eh, nacional. Yo creo que son medidas importantes y que esperemos que puedan a que este repunte pueda estar limitado y no nos lleve a un incremento muy importante, que desde luego no es lo deseado. Y en el caso que así sea, sí que yo ya también he realizado mi llamada a las comunidades autónomas, en el sentido que estoy diciendo ustedes aquí, de que esta DAC es una DAC de mínimos y que, por tanto, puede haber margen, como ya está siendo y anunciado. En la consejera de Castilla y León, pero sí que estamos convencidos de la importancia de medidas que incidan en la limitación de movilidad y en la limitación de contactos sociales. Pues hemos llegado al final. Si quieren añadir algo más para cerrar la comparecencia. Yo solamente lo que suelo acabar siempre es eh, cuídense mucho, por favor. En ello está nuestra salud y, y la de cada uno de nosotros eh, depende de, de lo que hagamos. Y, y cerrar diciendo que muchísimas gracias, ministra. Muchas gracias, Carolina, por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti, consejera Verónica. Gracias por el trabajo. Gracias por el recibimiento y, y una llamada a la prudencia y la responsabilidad. Insisto. Cada semana que consigamos retrasar la propagación, el incremento del virus, estamos ganando tiempo al virus. Cada semana que avancemos en la vacunación, estamos ganando tiempo al virus. Dejemos que sean las vacunas las que ganen tiempo al virus. Ayudemos a que sea posible. Pues aquí concluimos. Muchas gracias a todos.